¿Cómo? 1 menos 2x al cuadrado partido 3x al cuadrado. ¿Y qué quiere que haga yo con esto? Límite cuando aquí tendrá más infinito. A ver, tú tendrías que saber primero el límite de una función racional, que es la división de dos polinomios. Menos 12 partido 3, ¿no? Entonces te va a dar menos 12 partido 3, que es menos 4 por los dos lados. Pero hay que saber si es por arriba o por abajo. X cuadrado partido 3x cuadrado. Yo sé que es menos 4. Pero es menos 3,99 o menos 4,01. Mi calculadora, aquí está. ¿Qué hago? ¿Al 3? No, tiene que sustituir un número grande, más infinito de 100, por ejemplo. Entonces tú te puedes coger con la calculadora y poner 1 menos 12 por 100 al cuadrado. 1 menos 12 por 100 al cuadrado partido 3 por 100 al cuadrado. Y esto es menos 3,99. Y además en los dos te va a dar lo mismo porque al estar al cuadrado no cambia el signo. O sea, se queda positivo. Entonces, menos 3,99, ¿qué es? ¿Por arriba o por abajo? No, es por arriba. Está al menos 4. Menos 3,99 está por arriba. Entonces, esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a menos 4. Que es por arriba de los dos lados. O sea que tiene que ser una cosa así. Hacia arriba. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para dónde va la flechita? No, sí, porque es menos 4. Pero como no te veo convencida, No, que sí, porque es menos 4. te la voy a dibujar. El bar nunca tiene por qué dar lo mismo, ¿no? Y este ejercicio no, no te lo voy a dibujar. Espérate. ¿Lo ve o no? Menos 4, menos 4. Nunca llega a tocarla.